Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy Amigo Viri y estamos en otro capítulo más de Genshin Impact. Y el día de hoy pues es mi primera vez que voy a traer una guía de un personaje y he elegido a Kokomi, a pesar de que no lo tenemos, en algún momento lo vamos a tener y vamos a hablar un poquito más de él. Así que si de este momento usted no confía en mí en este video, lo voy a decir abiertamente, no tengo el personaje, simplemente me voy a basar en datos pues de lo que he leído, de la experiencia que he tenido durante el juego y pues obviamente de la versión en la cual nos dan una prueba de Kokomi con una de las dos builds posibles en las cuales se puede armar. Bien, dentro de este video vamos a hablar de las siguientes cosas. Antes de continuar, si usted decide quedarse, pues ya sabe, como siempre, espero que sea de su agrado el video y si no, pues me lo deje en los comentarios, porque si realmente este video veo que tiene mucha aceptación, pues traeré más de este tipo, de otros personajes, quizás alguno que a ustedes les guste y pues aprenda un poquito más y yo igual. Así que bueno, vamos a darle y les explico realmente rápido qué es lo que van a ver en este video. Bien, como primer punto, lo que vamos a ver chicos, obviamente es el intro que ya acaba de pasar, el rol del personaje, las habilidades, vamos a hablar un poquito de ellas, vamos a hablar cómo es Kokomi tanto para DPS como para soporte. Vamos a hablar de los talentos, algo bastante importante, porque tiene un poquito de pega ahí, algunas cosas que nos van a gustar. Las constelaciones, que es algo que probablemente no lleguemos a tener los que tenemos free to play, así que realmente vamos a dar un paso rápidamente por ello. Y vamos a hablar de qué podría ser mejor, qué le podría mejorar, etcétera, para aquellos que quieran conseguir pues constelación. Debemos hablar un poquito de los dos tipos de artefactos que lleva Kokomi, ya los dos sets que se están promoviendo al día de hoy. Uno de ellos es el que yo estoy armando y pues obviamente en futuro, si llegamos a tener personajes que lo vamos a obtener sí o sí, de aquí a que salga más deseos, pero sin meterle dinero, y en el caso de hacerlo pues tendremos que meterle dinero. Y vamos a hablar también un poquito de las dos armas que puede llevar Kokomi. No me voy a meter tantas armas porque no tiene caso, vale, pero creo que voy a ponerles un rol de cuáles serían las mejores armas que pueda llevar Kokomi. Y por último hablaremos, si acaso, de manera general un poquito de los equipos que podrían ir con ella, ¿vale? Así que vámonos al video y desde aquí vamos a empezar. Vámonos a el rol del personaje. Bien, como ya lo mencionaba anteriormente en el video, el rol del personaje pues prácticamente es de soporte. Recordemos que los soportes pueden ser usados de dos maneras distintas. Ya lo había dicho, creo que en un video anteriormente, donde había hablado de Kokomi de manera general a como nos lo había puesto mi joyo, ¿vale? El primer soporte y el más relevante, que probablemente todo mundo lo terminará llevando, es solamente activar la medusa, cambiar de personaje y que esta haga daño, ¿vale? Ese va a ser su rol más relevante en el sentido de que lo van a poder usar, ¿vale? Bien chicos, el otro rol que puede llevar el personaje es el de DPS o sub-DPS, es decir, acompañando al carry, o inclusive lo podemos llevar de carry, ¿por qué no? Lo que pasa es que no va a hacer un daño desmesurado. Obviamente, para que esto funcione, tendría que llevar a un anemo, a un personaje anemo con el cual incrementaría el daño. En este caso pues trae los tres tipos de elementos, como son hielo, electro y fuego, con lo cual el agua pues hace su mayor potencial usando esto. Inclusive usando estos tres elementos podemos desarrollar un daño bastante abrumador dentro del juego. Recordemos que aquí dentro de la prueba como tal el personaje no es que haga mucho daño, o simplemente la prueba está hecha para que los personajes mueran rápido, en este caso los enemigos, y obviamente resalte el uso de las habilidades. Bueno, en el caso del segundo, del uso de ataque, pues básicamente como DPS es que usted metería los ultis de todos los personajes y mete la ulti de San Gondomilla y entonces empieza a pegar básicamente y se acerca a los personajes y va a hacer todo tipo de reacciones elementales, o inclusive una sola si lleva dos de agua o lleva dos de crío junto con San Gondomilla, pues obviamente va a mejorar pues su daño, ¿vale? En este caso, esos serían sus dos roles, los cuales me parece que mata bastante rápido. Recuerden que aquí, en este caso de la prueba, pues obviamente lo hace mucho más rápido porque está determinado para que así lo haga, ¿vale? Esos serían los roles de Kokomi y, pues bueno, espero que alguno de esos dos roles le guste. Pasemos al siguiente punto. Bien, el siguiente punto, chicos, básicamente son las habilidades de Kokomi, ya las cuales, pues ya sabemos, tiene el ataque normal, el cual hace tres ataques. Obviamente el cargado pues hace daño hidro, con lo cual ya sabemos que es un personaje que va a meter de tipo mago, que va a meter mucho daño en hidro, ya. De ahí tenemos la medusa, la cual pues obviamente va a invocar, que ya sabemos que va a hacer daño, y esta se va a ver beneficiada, va a través de que hace daño, también va a hacer curaciones. Obviamente la curación va a aumentar en base al número de la cantidad de vida que tenga el personaje, o en este caso Kokomi, ¿vale? El daño de la medusa no viene limitado por algo, ya sea por defensa, ataque, etcétera,
sino pues básicamente solamente nos hice daño a la medusa 174.7, con lo cual ya viene determinado ya por el daño de Kokomi, que sería este de aquí. No estoy seguro si sea también sumado el del verde, pero en teoría debería ser sumado los dos, puesto que no viene delimitado o no dice que sea el ataque base del personaje, como sí lo hace, por ejemplo, en el caso de Benito, que sí viene remarcado, ¿vale? Ahí tenemos pues la ulti, que básicamente la ulti lo que hace es que aumenta el daño de los ataques de Kokomi, como son el daño de ataque normal, como el de los ataques cargados, ¿ya? Y este daño obviamente se va a ver incrementado en base a la vida máxima de Kokomi, con lo cual la curación obviamente va a aumentar, el ataque daño normal de ataque va a aumentar a través de la vida máxima, el ataque cargado también, y el aumento del daño de la medusa va a también pues básicamente va a aumentar en base a la vida. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando usemos el rol de soporte, entre más vida tengamos, pues más rápido vamos a poder hacer daño con ella. Si lo vamos a llevar de soporte, igual que como de ataque, vamos a beneficiar la vida, pero si la vamos a usar de soporte, vamos a preferir que esta lleve también reafirmado mucho la recarga de energía y hasta última instancia, ya sea el ataque o la maestría, de lo cual vamos a hablar un poquito más adelante. Bien, bien chicos, ahora pasemos a hablar un poquito sobre los talentos de Kokomi y lo que pienso de cada uno de ellos. Bien, como tal, vamos a empezar con ellos, con el talento de la bendición. Y obviamente, en este caso, si hay en combate una medusa invocada por Sangomilla Kokomi, al realizar la encarnación de las Nereidas, que reiniciará la duración de medusa. ¿Qué significa esto? Que yo aviento la medusa, 20 segundos dura, la medusa dura 12 y su tiempo de espera después de haberlo tirado para que se vuelva a tirar el talento, pues son 20 segundos. Pero al tirar esta habilidad, pues qué es lo que va a pasar, es que el tiempo se me va a reiniciar, con lo cual podré llegar a un poco más allá de los 2 segundos después de que el tiempo de reinicio de la habilidad se vuelva a dar. No es que se reinicia como tal la habilidad y puedo volver a tirarla y me va a dar el punto, no. Se acumula un tiempo extra a la duración de esta habilidad del juramento de la medusa, con lo cual, pues obviamente, al ser 12 y otra vez resetearlo y 12 serían 24, con lo cual me quedarían 4 segundos después de que se termine el tiempo y entonces podría volver a activar. ¿La cuál es la función? Pues simplemente activar la medusa, activar la ulti, nuevamente después de que se reinicie, activar la medusa y nuevamente la ulti y así sucesivamente para tener a la medusa permanentemente en el campo. Ya, entonces, ¿qué significa esta de aquí de Canto de las Perlas? Básicamente es que mientras estamos bajo el efecto de la encarnación de las Nereidades, que es esta que está aquí, pues básicamente lo que va a pasar es que nosotros vamos a aumentar con esta habilidad, o perdón, con este talento pasivo, vamos a aumentar nuestro daño cargado y nuestro daño normal en base a la vida máxima de Kokomi. Nuevamente, ya nos están diciendo que Kokomi va full vida, ¿vale? De ahí tenemos la princesa de Watatsumi, la cual disminuye el costo de nadar en el agua. Esto quiere decir, así como por ejemplo en el caso de Amber tiene que cuando volamos disminuye la barra de color amarillo, disminuye en menos tiempo, pues con Kokomi va a ser más o menos lo mismo. Un talento un poquito desperdiciado, puesto que ya tenemos, por ejemplo, el caso de Beido, ya tenemos el caso de Ayaka, que nos puede correr sobre el agua, y lo mismo con Mona, con lo cual viene un poquito desperdiciado este talento. Prácticamente, para quien no tenga, pues, por ejemplo, a Mona o a Yaka, pues puede ser que sí le sirva, ¿vale? Un poquito. Y por último tenemos, chicos, lo que es este último talento pasivo, que aunque parece ser que no es lo mejor, o más bien es el talento peor que han puesto en el juego, por así decirlo, aumenta en un 25% el bono de curación de Sangomilla Kokomi, pero sí reduce su probabilidad en un 100%, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente Kokomi con esta habilidad va a curar 25% más, o sea, ya de por sí curaba aquí, o sea, curaba aquí 15%, más 20 son 35% que va a curar, o sea, Kokomi prácticamente necesita curación más allá de estas dos habilidades, ya, con lo cual podemos enfocarnos a vida y recarga energía, lo cual está muy muy bien para cumplir un rol bastante bueno. Lo único malo, chicos, es que no va a poder hacer como tal la medusa ataques críticos, olvidaros de eso, del 100%, ahí escuchaba yo el meme que tienen que meterle 150% de probabilidad crítico para que te queden 50 de probabilidad crítico, pero bueno, no es el caso para hacer al personaje. Bien, dicho esto, chicos, pasaríamos al siguiente tema, que después de los talentos vendría lo que son sus constelaciones, donde cual hablaremos cada una de ellas en este momento. Bien, hablemos de sus constelaciones, chicos. La primera, que se llama Límites de Agua, básicamente lo que va a hacer es que va a aumentar el daño de los ataques normales, ¿sí? En las cuales liberará, después del tercer ataque, liberará
un pez nadador adicional, el cual hará un daño equivalente de daño hidro, equivalente al daño al 30% del daño máximo de la vida de Kokomi, ¿vale? De ahí tenemos lo que es oleaje de nubes, chicos, en la cual básicamente San Condomingo Kokomi obtiene los siguientes efectos de curación para los personajes con un 50% menos de vida, ¿vale? 50% de vida o menos, lo cual va a hacer que obviamente la medusa aumente 4.5 de la vida máxima de Kokomi, aumente la curación. Y también cuando esté en la encarnación de las deidades, es decir, cuando tenga el ulti activado, va a aumentar la cantidad en la que curan tanto sus ataques normales como cargados de este personaje. Bien, ya tenemos observadora de las aguas, que está básicamente lo que va a hacer es que va a aumentar la velocidad de ataque de Sangonomía Kokomi y recuperará 0.8 energía elemental, lo cual ya le viene bien porque de por sí, con esta constelación, que creo que debería ser la más relevante, va a aumentar la velocidad con la que ataque. Recordemos que los magos son los que atacan más lento, con lo cual el aumento de velocidad, aunque sea poco, le viene muy bien. Y la recarga de energía también le viene muy bien porque va a activar más rápido su ulti, con lo cual, pues obviamente podrá mantener un ciclo constante más fácilmente de poder usar la medusa y el ulti y tener perma mojado el campo. Bien. Por último tenemos Corazón del Coral, el cual básicamente nuevamente funciona con la encarnación de las deidades, que es el ulti, en el cual Sangonomía Kokomi, al realizar ataques normales y cargados, si cura a un personaje a más de 80% de la vida, cuando esté obviamente en el ulti, ella obtendrá, aparte de eso, un daño del 40% durante 4 segundos de bono de daño hidro. Esto quiere decir que va a estar curando, de por sí, si le ponemos un casco de curación y cura rápidamente a un personaje por arriba del 80% o más de vida, pues a los personajes que les esté pegando a los enemigos les va a aumentar el daño que les va a hacer a través del hidro, con lo cual es bastante relevante el daño que debe estar haciendo. Bien, dicho esto, chicos, pasemos al siguiente apartado. Bien, en la parte de los artefactos, chicos, básicamente lo que vamos a hacer es buscar, en el caso de que tengamos a Kokomi como DPS o la queramos como DPS, que es el caso que a lo mejor yo voy a buscar, recuerden que podemos usar el Corazón de las Profundidades. Recuerden que Kokomi está basada en ser un mago, con lo cual los daños de ataque cargado y los daños de ataque normal van a aumentar con el Corazón de las Profundidades, en el cual dos piezas obtendremos 15% de daño y en cuatro piezas vamos a tener pues un aumento del 30% durante 5 segundos de los ataques normales y ataques cargados. También, chicos, por el otro lado, en el caso de del otro set que sea para full soporte, podremos usar el de la geoarmada, ya que la medusa hace tick cada 2 segundos, con lo cual puede mantener tranquilamente la habilidad del conjunto de tenacidad de geoarmada, ¿ya? La ventaja que le da este set a Kokomi es que obviamente le va a dar un 20% más de vida, con lo cual recordemos que Kokomi escala con vida la mayoría de sus ataques, con lo cual le viene bastante bien ese bono del 20%. Y con cuatro piezas, cuando una habilidad elemental, que en este caso sería el pulpito, golpea a los enemigos, el ataque de todos los personajes del equipo cercano aumenta en un 20%, con lo cual ya tenemos un bono de 20-20, ¿vale? Y su protección de escudo, esto se desperdiciaría porque Kokomi no tiene un escudo, y su protección de escudo aumenta en un 30% durante 3 segundos. Esto quiere decir que esta parte se va al carajo, y por lo cual no me gusta hasta cierto punto este set, porque estamos perdiendo la parte del escudo, y perder una parte de un conjunto, pues bueno, igual y les conviene ese bono de daño extra para, por ejemplo, ponerlo con Eula o con personajes que hagan mucho daño. Es bastante, parece poco, pero es bastante daño. Este efecto puede tener lugar cada 5 segundos y se activa incluso cuando el personaje que lleva equipado este conjunto de artefactos está fuera del equipo o no está en combate, ¿vale? Esto quiere decir que podemos poner al personaje, tiramos en el caso de Kokomi, tiramos la medusilla y podemos irnos a bailar con nuestro DPS, ¿vale? En este caso, ahí sí la pondríamos con tenacidad. Esos son los dos sets que considero que puede llevar Kokomi hasta el día de hoy, y parece que son los mejorcitos que hay para ello. De ahí en fuera podría llevar otros, como por ejemplo, si nos ponemos a un poquito más quiquillosos, podríamos buscar el Ritual de la Nobleza para hacer más daño con el ulti, pero realmente no hacemos tanto daño con ella, con lo cual no le veo tanto beneficio, ¿ya? Recuerden que ella es soporte, aún así lo puede llevar, mantiene la medusilla en el campo, pero no considero que sean las mejores opciones óptimas
para ella, ¿vale? Y máximo si no tenemos, por ejemplo, no tenemos a un personaje usando, como en mi caso, ojiva armada en ningún momento, pues bueno, está libre esa opción. Porque tampoco no recomiendo que lleven hasta cierto punto, no quiere decir que no funcione. No considero que pues, deban de llevar un ritual de nobleza porque ya tenemos personajes que lo pueden usar un poquito mejor, como en el caso de Benito, o por ejemplo se lo podemos poner a otro personaje y en base a ello, pues obviamente dejar libre la tenacidad de Geoarmada para Okomi, que tiene la especialidad de poner a Medusilla y que puede estar activando la Geoarmada, lo cual ya la hace bastante buena para ese. Se me pasaba por alto, chicos, lo mencioné también en el capítulo, pero bueno, no lo había mencionado hasta ahorita, es también cómo debe ir armado el set, ¿vale? Debe ir vida en la flor, ataque en la pluma. Estos dos ya saben que siempre se mantienen constantes, por lo cual no hay cambios. En el caso de el reloj, pues básicamente debe ser vida porcentual. Recuerden que hay Kokomi escala con vida. En el caso de que ustedes lleven la copa, pueden llevar la bono daño hidro o inclusive pueden ponerle más vida, también no pasa nada. Ya, pero recuerden que al fin de cuentas estaremos haciendo un poco más de daño hidro con Kokomi, puesto que Kokomi es un personaje que full va a meter daño hidro, con lo cual pues no es tanto como que necesites la vida, ¿vale? Habría que ponerle un buen daño hidro para aumentar ese poco mucho daño que va a hacer con daño hidro. En el caso del gorro, si tienen un gorro de bono de curación, pues pueden ponerle un gorro similar a este. Recuerden que en la mayoría de los casos, dependiendo cómo esté en la parte de arriba configurado el estatus principal, lo ideal sería que ustedes pongan primero vida en la parte de abajo, vida porcentual. Logremos conseguir vida normal en caso de no poder conseguir vida normal porque ya la tenemos, por ejemplo, como en el caso de mi reloj, ya lo tengo aquí arriba, pues buscaría vida aquí abajo. Buscaría recarga de energía como stat principal, secundario, ya, después de la vida. De ahí buscaría ataque, como es el caso de este reloj que me ha salido. En este caso me ha salido mayor con el 15% de vida, que estoy armando el set hasta que ya tenga yo el personaje. Pero preferiría que hubiera aumentado en recarga de energía y por último ataque, ¿ya? Dicho lo dicho, estatus secundarios que se tienen que buscar. Recordemos, yo recomiendo siempre encarecidamente que no traten de buscar artefactos perfectos, pero sí que busquen artefactos que tengan por lo menos 3 de los estatus que favorezcan al personaje. El cuarto estatus puede ser cualquiera, no importa que sea defensa, para que ustedes puedan tener un artefacto más o menos decente y nivelado. No es que sea un super artefacto, pero que sea un artefacto más o menos. ¿Cuáles serían estos estatus para Kokomi? Recordemos, vida, en caso de ser posible. En caso de tener un estatus principal, pues no pasaría vida, pasaría al secundario. De ahí tendríamos recarga de energía sí o sí en todos los artefactos, hasta alcanzar una media, por ejemplo, de 140, 180, 200 de recarga de energía. Y por último tendríamos ataque, con lo cual ya tendríamos 4, 3 estatus serían vida, recarga, ataque y en caso de tenerlo, pues maestría si se pudiera, o doble ataque. Puede ser que también consigamos vida en el estatus principal, vida en el estatus secundario, recarga de energía, ataque y a lo último maestría. O en su caso de que no consigamos ataque, pues maestría, ¿vale? Cualquiera de esos estatus en ese orden funcionarían muy bien. En el caso de los reloj, chicos, puede darse la opción que también, como en mi caso, yo tengo aquí 2. Ya puede ser que a lo mejor a usted le salga un reloj de recarga de energía, algo similar a lo que yo tengo. Ya, con lo cual les valdría recarga de energía, vida porcentual. Aquí se desperdiciaría alguno de ellos. Creo que es este, a ver, es aquí. Aquí, por ejemplo, les da doble ataque y les da vida. Con lo cual tengo 3 estatus buenos y la recarga de energía. Si bien la recarga de energía en el reloj no es la mejor opción para ella, también puede ser una opción aceptable, puesto que recuerden que ella también necesita recarga de energía para mantener la ulti, para mantener el combo de habilidad, ulti, habilidad, ulti, habilidad, ulti, para que mantenga siempre a la Medusilla en el campo. Ahora sí, pasemos al siguiente apartado. Bien, chicos, hablemos de las armas. En este caso yo solamente les voy a hablar de 2, las cuales considero que son bastante importantes, y una tercera que considero que podría a lo mejor funcionar, y esto ya depende de cada quien. Y por último, en el cuarto punto les diré algunas armas que considero que habría que revisar, puesto que ya de por sí, si le vamos a poner mucho daño en los artefactos, también recuerden que hay que compensarla. Si vamos a dejarle pura vida y pura recarga, hay que compensar a lo mejor el daño de ataque en algún punto, así como hacemos con la probabilidad y el daño crítico a la hora de mezclar, que haya un balance. Pues básicamente vamos a hacer lo mismo en la cuarta posición de lo que les voy a explicar. Bien,
De acuerdo a lo que se sabe del juego, en el caso de que vayamos a llevar a Kokomi como soporte, se recomienda el cuento de Cazadores de Dragón, porque simplemente nos da, al pasar de un personaje a otro, nos da 48% de aumento del ataque, con lo cual, y aparte nos da vida, y el refinamiento 5, pues ya es un libro bastante bueno. Si bien vas a perder mucho daño con Kokomi, cuando es soporte no es que la vayas a tener en el campo como tal, con lo cual pues ya te da un bono de daño más alto que el que te daría ella atacando o soporteando, ¿vale? O poniéndole el ataque directamente allá, con lo cual este libro se considera que es el mejor para soportes, ¿vale? Por el otro lado tenemos, chicos, también tenemos el libro o el catalizador, en este caso, que se vende en los herreros, ¿ya? El cual se llama el catalizador de... ¿dónde está? El prototipo de ámbar, el cual básicamente nos va a dar vida y ataque. Y este sería mayormente el que se está haciendo referencia, que puede usarse con la bárbara DPS. Considero que es demasiado lo que va a hacer. Lo único que beneficiaría aquí, aparte obviamente de incrementar la vida, perdón, incrementar la vida y aumentar, al aumentar la vida aumenta el daño y aumenta la curación, pues también al lanzar la habilidad definitiva, pues rellenará 4 puntos de energía elemental cada 2 segundos durante 6 segundos, lo cual es bastante energía para mantener el ulti activado de Kokomi, siempre y cuando lo llevemos como DPS en este sentido. O también se podría usar, cualquiera de los dos está bastante bien. Te considero, pues nos da aquí que puede aumentar el bono de daño en este caso, y la llevaríamos como DPS o sub DPS, apoyando con el daño, como ya les había mostrado en un principio del video. Con lo cual, todas las reacciones que vayan relacionadas en electro, esta es la única pega de este artefacto, ¿sí? O de este catalizador, que tendría que estar relacionado con electro, ya sea electro con piro, electro con agua o electro con hielo, ¿vale? Con lo cual ya viene un poquito limitado a esa sección. Aumentaría el daño tanto de el personaje que la lleve, por ejemplo, si lo llevo con Bárbara, va a aumentar todo el daño de los de tipo agua y obviamente todo el daño de los de tipo que estén relacionados a este elemento, ¿vale? Y que tengan una reacción elemental con electro. Ahora, si no tendremos ninguno de esos otros libros, recuerden, como ya mencioné en el punto número 4, pueden llevar cualquier libro que les ofrezca unas ventajas para aumentar el daño normal y los ataques cargados, ¿sí? Que sería, por ejemplo, el cuento de Doko, sería algo que no deberían de usar, pero bueno, en caso de querer usarlo, por ejemplo, el cuento de Doko, el cual dice que al golpear a un enemigo con un ataque normal, el daño infligido con ataque cargado aumenta en un 32%. Recuerden que Kokomi se beneficia del daño de los ataques cargados también. Y este libro también, pues, es una opción. En caso de que usted no tenga este, pues podemos buscar alguno similar que tenga ataque, con lo cual nos beneficia también el ataque. Recuerden que la medusita se ve beneficiada del ataque. No sabemos, o no estoy seguro, si realmente el ataque básico, porque no lo dice, o del ataque sumado de las dos partes, como ya mencioné en un principio en el video. Con lo cual, pues el libro de Doko nos podría venir bien, o alguno similar. Y por último, como quinto, pero no considero que sea una opción retomable, podríamos usar algún otro libro que nos dé recarga de energía y que nos dé alguna habilidad bastante interesante. En este caso, este no, porque obviamente nos da... esto de aquí no lo recomiendo, memoria de sacrificio, porque de por sí ya se resetea la habilidad con el ulti, con lo cual no es necesario. Pero sí, la recarga de energía sí nos podría venir bien si tenemos algún otro libro. De 5 estrellas no les voy a decir, chicos, porque hay varios de 5 estrellas bastante buenos. Y eso, pues básicamente ya dependería de cuál les gustaría a ustedes llevar y si los tienen, ¿vale? En este caso yo le hablo de libros que posiblemente son free to play y que usted podría tener. Así que bien, vamos, pasemos al siguiente punto. Bien, en el caso de los equipos, chicos, no les voy a dar muchas opciones porque obviamente no tengo al personaje como tal, pero sí me puedo dar una idea de qué equipo podría funcionar bien. En el caso de su mejor composición, en la cual considero que todo agua podría funcionar yendo solo, pues obviamente es con dos de hielo y en este caso Kokomi, que cubre el rol tanto de hacer un poquito de daño como hacer un poquito de curación, pues usando también un anemo bajaríamos la resistencia de los hielos y haríamos... pues básicamente congelado continuo a todos los personajes. Recuerden que estos personajes yo solamente los pongo así porque sí, no quiere decir que a fuerza tienen que ir así, ¿vale? En este caso Bárbara está ocupando la posición de Kokomi y podríamos buscar dos combinaciones de hielo. Yo no les pongo las combinaciones exactas de personajes porque, como pueden ver, no tengo todos los personajes, con lo cual no me puedo dar una idea clara de cómo funcionaría, pero sí considero que puede ir bastante bien como tal el personaje con una composición de hielo. Ahora, si quisiéramos otro tipo de composiciones, bien, por el otro caso podríamos usar una composición similar, ahora cambiando a los de hielo y poniendo a dos de fuego. Me parece haber visto en internet que Yoemilla es una buena compañera, al parecer, de Kokomi, con lo cual, pues obviamente me parecería bien. Esta composición, no necesariamente, repito, Shanglin, pero aunque ya vimos que Shanglin funciona bien con Kokomi en la prueba de muestra, pues también podría funcionar con Dilog, a lo mejor, haciendo vaporizados, ¿vale? Esta podría ser otra opción. La última opción y la que menos recomendaría, en el sentido de que ya de por sí cura muchísimo Kokomi y al combinarse con otro agua,
pues también podría ser una situación bastante interesante si no quieres pues no quieres o no necesitas curarte tanto, con lo cual podrías liberar al artefacto, podrías liberar el artefacto de curación de Kokomi y pasarle o ponerle un catalizador de ataque, con lo cual esta combinación considero que podría ser la siguiente. Si bien ya dije que esta composición no es la más óptima, me parecería interesante. Recordemos que Tartar le hace muy buen equipo con Shangri, podríamos cambiar a Sakarosa, obviamente, por cualquier otro personaje, llámese Kazuho Venti. En este caso yo puse a Sakarosa nuevamente porque Sakarosa pues obviamente es el único personaje que tengo de Anemo hasta el día de hoy, aparte del viajero, por lo cual la pongo aquí. Pero podría ser interesante también tener esta composición donde Shangri pues obviamente hace buen combo con Tartar. Y en este caso lo único malo, como ya dije, sería que aumentaría el 30% de la curación recibida, con lo cual pues ya le quitaríamos quizás alguno de los, le podríamos poner a lo mejor un libro de ataque a Kokomi o seguir el cuento de lo de Dodoko, vale, con lo cual pues ya estaríamos haciendo mucho daño de tipo agua. Habría que ver cómo funciona y si funciona bien, pero por ejemplo sería una idea de un equipo interesante de ver, porque esta Tartaglia se mantiene pegando y pues obviamente te mantendrías en el círculo de la Medusita mientras estás con Shangri, el cual sigue a Tartaglia, y en el caso de este sería el DPS Tartaglia y los demás serían pues prácticamente soporte. Chicos, se me estaba olvidando otro equipo que básicamente no había tomado en cuenta, pero cuando estaba en la edición del video pues me había olvidado del equipo de Beidou, Fischer, Sakarosa y obviamente Kokomi si la tienen. Un equipo muy bueno porque Fischer en este caso tiene pajarito, hace daño, Beidou pues protege a Kokomi y permite que Kokomi pues haga sus ataques de manera normal, y Sakarosa o cualquier otro ánimo que le pongan pues básicamente lo que va a hacer es bajar la resistencia de Electroplasma. O sea, como pueden ver, Kokomi se puede ajustar a muchas composiciones de las cuales he puesto y pues bueno, vamos a ver qué más. Ojalá mucha gente la empiece a usar para que realmente la personaje se vea todo su potencial, y si no, pues bueno. Así que chicos, hasta aquí creo que es mi guía de Kokomi. Si está mal, bien o etcétera, pues bueno, es ya decisión de cada quien. Repito, estas son ideas que yo tengo, no quiere decir que sean 100% correctas. Si usted tiene una mejor, una peor o considera que yo lo estoy haciendo mal, déjenmelo abajito en los comentarios. Se aceptan comentarios, suposiciones y lo demás que usted quiera comentar. Así que chicos, yo les dejo este video. Muchísimas gracias por haberlo visto hasta aquí, espero les haya gustado, y si no, pues bueno, es mi primer video que hago, me ha animado el día de hoy, me he levantado con ganas de hacerlo, iba a hacer otra cosa, pero bueno, lo quise hacer, así que chicos, dije por qué no, si todos otros pueden, pues yo también tengo que opinar, porque pasa nada, no pasa nada, lo peor que puede pasar es que no les agrade mi video y pues no lo volvería a hacer. Así que bueno chicos, hasta aquí, muchísimas gracias, saludos a su princesa, échenle muchas ganas a su estudio, no dejen que nadie les diga que no pueden lograr lo que quieren, y aquí está mi guía, mi primer guía de personaje, de un personaje que no tengo, pero bueno, lo tendremos pronto. Así que si les ha gustado, chicos, cooperen, no se les olviden que para que consigamos más personajes y completemos esa meta de ahí arriba, ¿sí?, hay que conseguir más horas de visualización y este video nos puede ayudar un poquito. Así que yo soy Vir, me despido, no sé si antes de decir, soy princesa, echen muchas ganas y nos vemos hasta la próxima. Bye.